Dice, en la primera prueba de una posición queda eliminado el 52% de los participantes. En la segunda prueba se elimina el 25% de los restantes. Se nu Joder, qué fácil. Vamos a ver. La primera prueba se elimina el 52. ¿Cuánto queda? Queda el 48%. Ahora, en la segunda prueba se elimina el 25% de los restantes. Es decir, se elimina el 25% del 48% que quedaba. Yo preferiría decir que quedan el 75% del 48% que quedaban. ¿Sí o no? ¿Qué? ¿A qué viene esa cara? ¿Qué? No ponga esa cara. Dice, si el número total de personas suspendidas es 512, ¿cuántas personas se presentaron? Vamos a ver. Los que quedan. Es que yo no sabía que me iban a dar los suspendidos. Si hubiera sabido que me dan los suspendidos, hubiera hecho otra cosa. Pero bueno, muy fácil. Vamos a suponer que X es el total de personas que hay. ¿Vale? Primero me eliminan el 52%. Me quitan esta gente. Y luego me quitan el 25% de los que quedan, que es 0,48x. Y eso tiene que ser 512. ¿Cómo habéis quedado? ¿De qué? ¿El qué? Igual que aquí, 48 de 100 menos 52. Esto no hace falta que lo hubiera puesto, pero lo he puesto. Esto es lo que quedan eliminados en la primera prueba. Y de los que quedan, se elimina el 25% en la segunda prueba. Y entre todos, dice que son 512. Ahora, lo que tenía en la cabeza. Eso me lo ponen en un examen y yo no sé hacerlo. Venga, a decirlo. Leo las mentes, ¿qué le vamos a hacer?